Resulta bastante irónico que anoche durante el live que tuve con Protoman nos preguntaron sobre la chance de que anuncien una Switch Mini, a lo que yo respondí que sinceramente no la veía necesaria, y a la mañana siguiente tenemos el anuncio de la Switch Lite. Como siempre, un timing perfecto, Nintendo. Como recién dije, el día de hoy se acaba de hacer el anuncio oficial de una nueva versión de Nintendo Switch llamada la Switch Lite. Esta consola está dirigida a un público, el cual busca nada más las opciones portátiles de la consola. Su diseño es un poco más pequeño y compacto, con controles integrados a la misma, pads incorporados y una duración de batería de entre un 20 y un 30% superior a la de la Switch convencional, dependiendo del título, claro está, anunciada a salir en septiembre a un precio de $200, exactamente $100 más barata que la Switch convencional. A simple vista, este parece ser un anuncio completamente normal y algo que técnicamente se esperaba y venía rumorando desde hace bastante tiempo, pero nada más tras su anuncio y con checar un par de opiniones en internet, sin mencionar la de mis propios amigos y colegas, se asomó un debate el cual, en mi opinión, siento que no solo es irrelevante, sino innecesario. Por un lado, muchos ven esto como un acierto, es decir, uno de los atractivos mayores de la Switch era su portabilidad, y el hacer una opción, y nótese cuando digo opción, enfocada a ese uso y que la misma sea más barata, no le veo nada malo. Pero por otro lado, otro sector argumenta que esta decisión es innecesaria, que busca quitar de cierto modo el encanto único de la Switch, el cual era ser una consola híbrida, y que hace irrelevante al modelo anterior, junto con sus accesorios. Y que Nintendo poco a poco va a buscar hacer que la Switch pase de ser una máquina híbrida a ser simplemente otra portátil más. Ay, pues ¿por dónde empiezo? Desde un inicio, esta máquina estaba pensada como una opción, no como un sustituto. Es decir, la Switch convencional no solo se seguirá produciendo, sino que el mercado de accesorios de la misma seguirá incrementando, haciendo que la Switch Lite sea nada más una opción más barata para aquellos que simplemente buscan sacarle provecho a la máquina por su modo portátil. Digamos que esto es como compararla con una 2DS. Es una alternativa barata y accesible que no posee los mismos elementos que hacen especial a la 3DS, pero no llega a sustituirla en el mercado. Simplemente es una variante más. Incluso la Switch Lite está pensada para que se use con los juegos que le sacan provecho a lo portátil, ya que juegos como ARMS, Splatoon 2 e incluso Super Smash pueden verse perjudicados por su uso en la Lite. Es más, puede que la misma no sea la mejor opción en cuanto a rendimiento. Incluso, ¿no les llama la atención que la consola salga en septiembre, un mes antes del lanzamiento de las versiones de Pokémon, juegos que desde su concepción han sido títulos de consolas portátiles, y que saquen al mercado una consola más barata, exclusivamente portátil? Es la perfecta campaña para que los que aún no tenían una Switch puedan conseguir una, justamente para jugar Pokémon. Es más, a las pocas horas ya anunciaron una edición especial de la Switch Lite con motivo de Pokémon Espada y Escudo. A ver, aquellos que ya tienen la Switch, no sé de qué se quejan. Esta nueva consola no amenaza en nada con hacer obsoletas sus máquinas, y los que aún no la tienen, ahora pueden elegir qué priorizar: una consola más barata pero limitada a lo portátil, o ahorrar un poco más y comprar la Switch convencional con todas sus opciones. Incluso me atrevería a decir que lo de exclusivamente portátil está por verse, ya que el diseño de la misma perfectamente podría caber en un dock y jugarse con un Pro Control. De hecho, quisiera que me confirmaran en los comentarios si la Switch Lite es compatible con el dock de la Switch convencional y con los Pro Control. De ser así, no veo absolutamente ningún inconveniente si la compran solo por lo portátil y a futuro deciden utilizarla en la televisión. Hay gente que se queja de que el precio inicial es caro para todo lo que terminaron quitándole, pero pienso que una Switch con todo lo que esta consola implica por $200 no se me hace un mal precio, y más encima piensen que en noviembre y diciembre las consolas seguramente bajen de precio por eventos como lo es el Black Friday y las compras de Navidad. Es decir, el timing de la consola para su lanzamiento es muy bueno. Sé que muchos se quejarán de este anuncio, pero repito, esta es una opción alternativa, no es el reemplazo de la consola. Esta máquina está pensada para solo los que buscan la comodidad de lo portátil. Yo por mi parte estoy más que cómodo con mi propia Switch, y no le veo absolutamente nada de malo que esta variante salga al mercado. Es más, me alegro porque muchos que no podían pagar una Switch, ahora quizás sí puedan. Esto es todo.
Hice este video rápido e improvisado porque la noticia y el debate de la misma se prestaba. Así que sígueme en mis redes sociales. Soy Dusman y les digo... ¡Ay, en serio! La gente a veces les encanta quejarse por cosas tan irrelevantes que ya casi parece un deporte olímpico.